Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Un abrazo cordial para todos ustedes, aquellos que se conectan a esta hora. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Julián Mauricio Pérez, más conocido como el Profeta Loco. Son las 9 de la noche, 46 minutos. Estamos un poco retrasados. Así que bueno, permítame saludarlos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Bueno, vamos a esperar a que llegue gente a la sala, al streaming del día de hoy, hoy jueves. Ayer no pudimos hacer streaming, estuvimos en una reunión muy importante de una red impresionante de emprendedores, de soñadores, de personas que están haciendo cosas impresionantes aquí en Colombia y que bueno, pronto les compartiremos. Y bueno, me invitaron a ser parte de ese proyecto, así que más adelante les voy a estar informando y compartiendo esta oportunidad realmente de poder hacer parte de un ecosistema donde aprendemos, crecemos, donde logramos cosas impresionantes. Muy bien. El día anterior, antes de ayer, estuvimos hablando de email marketing, estuvimos hablando de emailing, estuvimos hablando sobre todo lo que es el tema de los correos electrónicos, la anatomía del texto. Un abrazo, Alex. Primero que llega a la sala, ¿cómo vas? ¿Me estás escuchando bien? ¿Me ves bien? ¿Hay alguna interferencia? Confírmame, por favor. Escríbeme, por favor, ahí. Mándame corazones. Notifícame que sí me estás viendo bien, que sí me estás escuchando bien. Y bueno, vamos a hablar hoy como esa segunda parte de lo del email. Hemos estado compartiendo sobre el ecosistema digital, sobre lo que es desde la página web, landing page. Ok, muy bien, me escuchas perfecto, Alex, gracias. Un abrazo, vamos a estar, digamos, media horita aquí compartiendo la segunda parte, complementando algunos términos que quedaron de pronto a la deriva o quedaron sueltos el día martes. Entonces, vamos a complementarlos. El tema que voy a tocar hoy se llama copywriting. ¿Qué es el copywriting? Entonces, vamos a estar hablando de eso. Un saludo para Linajo Arts. Creo que son emprendedores. Los conocí en la feria Cali Nova, si no estoy mal. Un abrazo, espero que estén bien, que les esté yendo bien con sus productos, con sus emprendimientos, con sus diseños. Notifíquenme si me están viendo bien, si me escuchan bien, por favor. Regálenme una interacción allí rápidamente. Un saludo a Linajo y a Alex, por supuesto, que están aquí, a Felipe, a Carmen, a De Contigo también. Un abrazo para ti. ¿Desde dónde nos están viendo? Si están desde aquí de Cali, desde Colombia, desde otro lugar. Bueno, perfecto. Vamos a irnos a Linajo Arts porque tienen cosas espectaculares, muy bonitas, unos diseños increíbles. Recuerdo que tienen unas cosas muy curiosas, muy únicas y muy diferentes a las tradicionales, así que pueden ir. Un saludo para la gente de Panamá, a De Contigo desde Panamá, un abrazo para ti. Cuéntame qué haces, a qué te dedicas. Mi nombre es Julián Mauricio Pérez, más conocido como el Profeta Loco aquí en Cali, Colombia. Soy comunicador social, trabajo en redes sociales, en social media, tiendas virtuales, páginas web, marketing digital, todo lo que es el tema de speaker, voiceover, en fin, todo lo que empaña o abarca mejor el tema de la comunicación social. Un saludo para ti desde Panamá, desde Colón, ¿desde qué parte de Panamá estás? Cuéntanos. Hoy vamos a complementar esa segunda parte, ¿no? Del emailing. Nicolás, ¿cómo vas? Nicolás C78, un abrazo para ti. Estuvimos hablando del email marketing y viendo, compartiendo cómo las personas están utilizando sus estrategias de marketing. Oh, súper, súper, abogada coach. Oh, excelente. El tema del coaching, del mentoring, del acompañamiento y del crecimiento y el desarrollo personal es algo que está cogiendo mucha fuerza, mucho valor. Es importantísimo empezar a aplicar técnicas de programación neurolingüística, técnicas de mapas mentales, técnicas de masterminds. Entonces, eso es muy bueno, A de Contigo. Vanesita, C. Vanessa, un abrazo para ti. ¿De dónde estás? ¿De dónde nos ves? Mi nombre es Julián, bienvenida a estos streaming. Estamos haciendo 21 días de streaming. Hoy es el día 20. Mañana terminamos. Les estaba contando que ayer no pudimos hacer el streaming porque estamos en una reunión dentro de un proyecto que se está gestando aquí en la ciudad muy grande y pronto lo vamos a compartir a todos ustedes. Así que, bueno, no pudimos hacerlo, pero hoy lo estamos haciendo y mañana lo vamos a hacer. Mañana lo voy a hacer a las 10 de la mañana, mañana viernes. Viernes, mañana terminamos, viernes 9 a las 10 de la mañana lo vamos a hacer. Vamos a terminar con el tema de marca personal. Si quieres aprender sobre marca personal, tener bases, conocer un poco sobre qué significa eso, por qué es tan importante hoy en día hablar de marca personal, te espero mañana a las 10 de la mañana, mañana viernes. Listo, y cerraremos allí esta primera temporada. Todos estos streamings los estoy guardando. Súper, súper, A de Contigo. Todos estos streamings los estoy guardando y los estoy postando en mi plataforma de blog, que
que es profetaloco.com, ahí los pueden encontrar todos, están grabados. Mañana también lanzo podcast, ya llevamos 3 podcasts, mañana sería nuestro tercero en temática de marketing digital, para completar 4, porque tengo uno de entrevistas y de diálogos, y bueno, ese ya tenemos ahí una entrevista que es Caterine Castaño, pero mañana vamos a hablar de un tema muy importante también de marketing y comunicación estratégica. Todo está posteado en profetaloco.com, y el tema de hoy, para complementar lo de email marketing, es copywriting. Aquí lo estoy escribiendo, ¿cómo se escribe eso? Copywriting. ¿Qué es copywriting? ¿Qué es copywriting? ¿Alguien tiene idea de qué es copywriting? ¿Han escuchado alguna vez el copywriting? No sé si lo usen en sus negocios, en sus empleos, en sus empresas. Realmente es muy importante entender que el copywriting está inmerso en todo lo que nosotros hacemos. El copywriting está inmerso básicamente en todo lo que tenemos y lo que hacemos, de la manera como hablamos, cómo nos expresamos, cómo escribimos. Así que les voy a decir qué es copywriting. Vamos a empezar, vamos a estar alrededor de unos 25 o 30 minutos. Quiero dejar sentadas las bases para que puedan entender lo que es el copywriting. No vamos a profundizar. He abierto un grupo de Facebook. He abierto un grupo privado exclusivo de Facebook que se llama Aprendamos de Comunicación y Marketing Digital. Las personas que les gustaría que las agregara, mándenme en su correo electrónico o agrégueme en el perfil de Facebook. Aparezco como julianperez.co o Julián Pérez o Julián Pérez el Profeta Loco. Así aparezco. Soy comunicadora social también, entonces uso lo que he aprendido en mis profesiones para mi negocio, Sinergia ADE. Súper, súper, genial. Nos honras con tu presencia aquí. Si puedes estar un rato más con nosotros, sería genial que nos aportaras un poco más. Derecho de autor, propiedad intelectual, genial. Genial, genial, o sea, súper, súper, súper todo lo que es el tema de derecho de autor y propiedad intelectual. Ahora más que todo, que se están dando pues muchas libertades, ¿no? En la sesión y en el ceder derechos, básicamente se están dando muchas libertades. Tengo entendido que existen las leyes o las licencias, mejor llamémoslo licencias Creative Commons, licencias Copyleft, licencias Copyright. O sea, eso es un universo impresionante. Todo nace desde el open source, desde el software libre, influenciados por la cultura Linux, donde se forman ecosistemas colaborativos para intercambiar ideas. Genial que dentro de las leyes y la propiedad intelectual estés trabajando, porque es un campo delicioso para trabajar, para conocer, y bueno, nos puedes aportar muchísimo. Muy bien, ¿qué tienen que hacer para entrar al grupo? Me están preguntando por aquí, facilísimo. Yo en Facebook estoy como Profeta Loco. Ustedes pueden colocar ahí, les va a aparecer Julián Pérez el Profeta Loco, o voy a aparecer yo, Julián Pérez Co. Y me agregan y me dicen, me mandan un mensaje privado, un inbox. Yo creo pertenecer al grupo. ¿Y qué vamos a hacer en ese grupo? En ese grupo voy a ampliar de manera gratuita, libre, todos estos temas que estamos tocando. Sí, allí voy a colocar más información, voy a grabar pantallas de computador, vamos a hablar de páginas web, vamos a hablar de plugins, vamos a hablar de oportunidades de negocio, de emprendimiento, vamos a hablar de comunicación estratégica, comunicación asertiva, vamos a hablar, ¿por qué no?, del tema de que manejas tú ADE contigo, el tema de propiedad intelectual. Sería muy interesante poder, yo estoy produciendo una película con licencias Creative Commons, y digamos que tengo algo de conocimiento frente al tema de las licencias y ceder algunos derechos. Entonces sería muy interesante poder hacer un streaming. Ahí vamos a empezar a hacer los streaming. Mañana terminamos esta serie, pero todos los vamos a colgar allí. Riquísimo poder crecer, hacer networking, crecer como comunidad. Y bueno, tengo regalos, detalles, guías, PDFs, libros, e-books, accesos a una plataforma que estoy haciendo para que aprendan de manera libre, gratuita, compartir conocimiento. El tema en este 2018 es, si tú no compartes el conocimiento que tienes, de nada sirve, pierde su valor. Entonces, conocimiento que tengamos, demos un poquito, aportemos, o demos muchísimo, crezcamos, como tú lo quieras ver. Mi postura y mi posición ha sido dar. Entre yo más dé, más voy a recibir, por ley natural de la vida. Creo que entre uno más dé, más generoso es dar que recibir. Así que bienvenidos. Y todo esto que estamos hablando aquí, para que ustedes lo coloquen en la práctica. De nada sirve tener conocimiento, sino la aplicación del conocimiento. Es decir, si yo sé algo, apliquemos eso que sabemos. Así que un abrazo para Fabricio Pérez también, camarógrafo. Creo que es comunicador social también de la Universidad del Valle. Trabaja con el departamento de medios. Un abrazo para ti, papá. Estamos hablando hoy sobre copywriting. Vamos a empezar. ¿Qué es copywriting? Copywriting no es otra cosa sino realizar textos escritos, lo que en publicidad se conoce como un copy, para vender, para seducir, para persuadir, para generar una acción, para despertar una emoción. Eso es un copywriting, nada más, ¿sí? Eso es copywriting. Entonces, textos que enamoran a un visitante en una web.
textos que enamoran a una persona que recibe un correo electrónico, textos que enamoran para conseguir clientes en internet. Eso es copywriting, ¿listo? Así que lo más importante para nosotros entender el copywriting es entender de qué son textos, y al ser textos, pues se pueden hablar, se pueden pronunciar, pueden tener y formar la forma fonética para por nosotros hacerlo, ¿no? Entonces, hoy en día encontramos páginas web, portales de internet, vemos publicidades en Facebook Ads, en Twitter Ads, en Instagram Ads, donde estructuralmente está muy bien, donde las imágenes están poderosas, donde los diseños están únicos, geniales, donde la infraestructura de la web tiene los mejores efectos, está de una manera optimizada, súper, tiene muy buena usabilidad, está responsive, pero nos encontramos con unos textos muertos. ¿Qué quieren decir textos muertos? Voy a colocar un ejemplo. Resulta que tú tienes una tienda virtual de camisetas, y entonces el copy de tu web dice venta de camisetas y colocas el valor aquí. Eso es un texto muerto. ¿Qué sería aplicar copywriting? ¿Qué sería aplicar copywriting a esa camiseta que estás viendo, esa oferta? Es colocar en texto algo que persuada, que provoque emoción, que seduzca y que lleve a la acción. Como por ejemplo, imagínate siendo el Batman de la fiesta. Imagínate siendo el Batman del momento. Piensa por un momento cómo te sentirías si lucieras una espectacular camiseta con el logo de Batman. O sea, yo no soy experto en copywriting, pero esa es la idea. Tratar de entender de que el mensaje del texto, como lo conocemos en una web, tiene que empezar a generar eso, emoción. Entonces tienes que empezar a utilizar dentro de tu palabra o dentro de tus escritos palabras que emocionen, que generen curiosidad, que generen intriga. ¿Ustedes me están escuchando? Regálenme corazoncitos, por favor. Si ustedes me están escuchando, regálenme interacciones para saber que están allí todavía. Y bueno, básicamente, eso es lo que nosotros tenemos que entender del copywriting. Entonces, hay cosas que están muy bien hechas. Muchas gracias por esos corazoncitos. Hay cosas que están muy bien hechas, pero mal escritas. ¿Sí? Entonces, regla número uno, empezar a revisar esos textos que están haciendo parte de nuestro entorno web, dentro de nuestro documento, de nuestra hoja de vida, de nuestro proyecto comunicativo. Si tú estás redactando para la web, tienes que redactar que con estas características, que persuada, que seduzca, que dirija, que llame a la acción y, por supuesto, que despierte una emoción. ¿Sí lo entienden? Entonces, eso es muy importante entender de que el copywriting es muy importante en la estructura emocional de quien lee el texto o de quien lo escucha el texto. Un saludo para Natalia Cerquera, para Lauris Valencia. Lauris Valencia es bilingüe, es una persona súper pila. Un abrazo, hace rato no nos vemos, pero bueno, me alegra que estés por aquí. Estamos hablando hoy de copywriting. Estamos haciendo unos streaming durante 21 capítulos o 21 episodios de streaming, hablando de ecosistema web, plataformas de internet, lead page, landing page, squeeze page, hablando todo lo que tiene que ver con el email marketing y el marketing digital. Un abrazo para ti. Así que, ¿estás aquí en Colombia? Confírmame, por favor, o si estás en Estados Unidos y todo ese tema. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a hablar de unos pilares del copywriting. ¿Les parece? Vamos a hablar de los pilares del copywriting. Entonces, digamos que como primera norma, el copywriting debe ser un texto. Ok, genial que estés aquí en Cali. Bueno, súper, súper, tenemos que vernos. Lo primero que tiene que pasar y tiene que suceder para que un copywriting sea efectivo es tener claro el objetivo que tiene que cumplir. Si quiere informar, si quiere vender, si quiere despertar la curiosidad o si simplemente quiere rellenar o complementar una información. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro. El objetivo, ¿por qué vamos a escribir ese texto? El objetivo principal de por qué estamos colocando en nuestras redes sociales una palabra. O sea, posts que no estén agregando valor a nuestra audiencia van a ser posts considerados poco relevantes. Pero posts que cumplan con una estructura de copywriting, donde aporten valor, donde generen interés, generen curiosidad, despierten esa emoción, pues obviamente van a ser mejor categorizados, van a llamar más la atención dentro de tus seguidores y dentro de tus usuarios. No solamente necesitamos postear en redes sociales, en nuestras páginas web, información. Escúchenme, es muy importante añadir valor, agregar valor,
Pero no solamente informar, sino causar aprendizaje, sino pasar a la acción, generar ese objetivo por el cual nosotros estamos haciendo eso. Entonces, el primer pilar del copywriting, hay personas que dicen que son muchos, ¿no? Aquí vamos a mencionar de pronto 3 o 4, ¿sí? Pero entonces el primero es definir ese objetivo, ¿sí? Ese objetivo por el cual tú vas a escribir un texto web. O sea, ya no solamente toca buscar una persona que nos haga una página web hermosa, diseñe bien, sea usable. Recuerda que aquí hablamos de usabilidad, de UX. Bueno, quienes nos han estado acompañando han aprendido y han conocido todo este tipo de cosas que les estoy diciendo. Pero entonces vamos a entender de que el copywriting tiene que tener unos objetivos, ¿sí? Unos objetivos claros. Pero tiene que tener estas características que estamos diciendo. Entonces, la primera es tener el objetivo claro, porque no basta solamente con tener la página web, ahora también hay que tener textos que conviertan, textos que generen emoción, textos, ojo, oído a que les voy a decir, textos que despierten interés y que generen emoción. Deme un segundo, por favor, que estoy aquí revisando una cosa con la diapositiva. Regálenme un corazoncito si me están viendo, por favor. Así que estamos hoy hablando de copywriting. Se me bloqueó aquí un momentico, ya les dije. Y estamos hablando de esto, del copywriting, ¿sí? 10 características, ¿no? La primera, objetivo. La segunda, que genere emociones, que emocione. Finalmente, un texto que no emocione es un texto muerto, es un texto que no nos está despertando eso que el ser humano le encanta. O sea, si yo te digo en este momento, ¿qué comiste ayer? Piénsalo por un momento, si yo te digo, ¿qué comiste ayer? Listo, ya, tú te acordaste qué comiste ayer. Si yo te digo, ¿qué comiste hace un año por estos días? ¿Cierto? No te recuerdas. Estoy casi seguro, 99.9%, que no te acuerdas qué comiste exactamente el 8 de febrero del año pasado. Pero si yo probablemente te pregunte, ¿qué comiste el día que se cayeron las Torres Gemelas? ¿Cómo estabas vestido el día que se cayeron las Torres Gemelas? Cuando el día que cayeron las Torres Gemelas, ¿dónde estabas? ¿Con quién estabas? Seguramente eso sí lo recuerdas. Y si lo recuerdas, denme corazoncitos, por favor, para ver si realmente estoy cumpliendo el objetivo de hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque la manera como te lo estoy diciendo y la manera como lo leamos en un texto, bueno, ahí contigo dice, no recuerdo, listo, muy bien. Toda norma tiene su excepción. Entonces, pero yo sí recuerdo y creo que hay personas que recuerdan muy bien cómo estaban y con quién estaban o dónde estaban ese día que sucedió lo de las Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque básicamente generó un impacto y una emoción, y eso tiene que generar nuestros textos en internet, generar una emoción, que esa emoción quede y perdure para que tú puedas regresar a comprar a través de la tienda virtual, para que tú puedas comprar en esa página web, para que tú puedas hacer o te sientas inducido a generar un clic en un banner, para que tú te sientas atraído a generar clic a un registro en un formulario. Entonces, bueno, muy bien. Ah, bueno, no recordabas la comida. Pero si yo te pregunto dónde estabas, bueno, ya me dijiste, en el canal de televisión. ¿Por qué? Porque eso fue un impacto emocional. Yo creo que las Torres Gemelas impactaron a todo el mundo, ¿sí? Entonces, cuando básicamente nosotros entendemos que a través del copywriting podemos generar una emoción en nuestro lector, pues vamos a ser, digamos, un poco más efectivos. ¿Listo? Muy bien, fue una locura en la televisora, por supuesto. Yo recuerdo que yo estaba estudiando en el colegio todavía, en el bachillerato, decimos en Colombia, AD Contigo, y realmente recuerdo perfectamente el momento cuando escuché la noticia, qué reacción tuvimos todos en el salón, en el colegio, los profesores, los docentes, y realmente nunca se me va a olvidar, y creo que eso generó un impacto muy fuerte. El poder ver cómo esos aviones atravesaban las Torres Gemelas fue supremamente impactante y fue importante en el cerebro, en la psiquis y por supuesto en el consciente y subconsciente. Un abrazo para Rezagos Visuales y para Betsy Linares, que llegaron. Regálenme por favor ahí el feedback con los corazoncitos, con las interacciones. Bienvenidos, estamos hablando hoy de copywriting. Muy bien, características que debe tener ese copywriting. Entonces, primero definir el objetivo, segundo la emoción, lo tercero que debe tener ese copywriting realmente para que realmente cumpla el objetivo es aportar valor. Sí, ya les estaba diciendo yo que de nada sirve simplemente informar,
¿sí? De nada sirve nada informar si no aportamos valor. Entonces el copywriting debe ser un texto que nos agregue valor. Ahora, si tú tienes tu negocio, si tú tienes tu proyecto, si tú tienes tu... tú usas las redes sociales, si tú usas la página web, la tienda virtual de tu empresa, de tu emprendimiento, de lo que tú hagas, el copywriting va a ayudar a generarte más ventas, va a ayudar a generarte más engagement. Engagement es esa, es ese punto de encuentro donde el lector, el visitante de una página web, encuentra que algo se conecta con ese contenido. Entonces, lo más importante es poder entender de que el copywriting tiene que, ya dijimos, definir el objetivo, causar emoción y aportar valor. Se acaba de unir Joana Valenciano. Un abrazo, Joana. Hace rato que no nos vemos. Creo que la última vez que nos vimos fue en el concierto de Alex Valencia, en el lanzamiento de su producción de salsa. Un abrazo para ti. Por ahí veo que está, eres una empresaria, eres una emprendedora, tienes negocios, creo que de muebles, si no estoy mal. Me confirma si me estás viendo o si ya te fuiste. Bueno, no importa. Rezagos visuales, bienvenido. Ok, vamos a hablar, estamos hablando de copywriting. Entonces, el copywriting tiene que aportar valor. Vamos a colocar ese escenario dentro de nuestro correo electrónico. Estoy complementando lo que vimos el día miércoles. Y creo que el copywriting es un complemento y es un primo, es un hermano del email marketing, ¿sí? O sea, básicamente tienen que ir unidos. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que uno leer esos correos electrónicos donde solamente es información, información, información. Mira las características de este producto, mira las características de... Vamos a hacer el ejercicio con rezagos visuales, que rezagos visuales tiene una empresa también de decoración, ¿cierto? Espacio Hogar, coloca la arroba para que aquí todos lo puedan seguir y podamos conocer de tu trabajo. Entonces, si rezagos visuales hace, miran, hace un correo electrónico y lo coloca como... vengan y conozcan mi nueva colección y miren lo que tengo con estas características, con estos colores, con esta madera, con esta pintura. Ese es un correo nada más y nada menos que informativo. Pero para que cumpla con las características de ser copywriting y que podamos generar a través de ese correo electrónico lo que va a leer la gente, podamos generar una mayor atracción, tendríamos que poner algo como: ¿te imaginas tu cocina? Imagínate por un momento estando en tu cocina con plena libertad. Imagínate un momento poder sentir la mejor calidad de la madera, la mejor calidad del mundo en tus manos. Imagínate por un momento que estás limpiando nada más y nada menos que una obra de arte. O sea, algo así, ¿me entiendes? Algo que aporte valor, que genere entusiasmo, algo que genere interés. Ahora, el aportar valor está no solamente... el aportar valor no está solamente en despertar eso, sino está, por ejemplo, asumo de que dentro de ese sector de la ebanistería, de la carpintería, creo que es el arte que hace eso, ¿verdad? De la escultura, espacio, mobiliario a medida, tengo entendido que hay cosas, hay materiales que pueden generar daños en la piel, que pueden generar alergias, que pueden generar a largo, mediano, corto plazo humedad. Entonces, digamos que aportar valor en un correo electrónico de esa manera sería: recuerda que tu cocina puede ser la mayor concentración de bacterias y de virus. Para eso, ¿sí me entiendes? Para eso, carpintería arquitectónica, no estaba del todo muy lejos. Recuerda que para evitar eso, nada mejor que trabajar con la mejor madera del mundo. Maderas inmunizadas, técnicas avanzadas inmunizado. Bueno, no sé, puedo estar equivocado, pero debemos aportar valor desde allí. No llegar y decirle: mire, es que esta madera es la mejor del mundo y la trajimos de... ¿Sí ven la diferencia? O sea, hay una diferencia enorme donde dices: con nuestras maderas de espacio hogar, nuestro mobiliario a medida, carpintería arquitectónica, encontrarás seguridad y respaldo. Te sentirás la reina, el rey de la cocina, el príncipe de la cocina. ¿Sí lo ves? Información de valor, perdón, aportar valor, lo que te estoy diciendo. Información simplemente es: recuerda que por la compra de esta cocina te va a regalar otra cocina. Por la compra de esto, utilizamos la mejor madera del mundo. No. Entonces, siempre tratemos de ubicar dentro de nuestro lenguaje o dentro de nuestro texto a quien lo lee, involucrémoslo, hagámoslo parte activa, hagámoslo que sea el protagonista de esa película y de ese guioncito de 140, 180 caracteres. ¿Me están copiando? Regálenme corazoncitos, por favor. Estamos hablando de las características, ¿sí?
características de, pues por supuesto, de un buen copywriting. Un abrazo para Temperita, es podcastera, es ingeniera, es una emprendedora también que nos aporta mucho valor desde la comunidad. La cuarta característica que tiene que tener un buen copy, ¿sí? Yo creo que debe ser la originalidad, ¿no? Recuerden que yo les dije que hay personas que dicen que son 10, otros dicen que son 12, otros dicen que son 5. Aquí yo le estoy colocando, vamos a numerar 10, ¿listo? Debe ser original. Olvidémonos de esos formalismos, olvidémonos de esos correos electrónicos donde somos muy formales, donde reciba un cordial saludo, esperamos que usted se encuentre muy bien y que la esté pasando muy bien. No, ¿qué tal si le dices, qué tal tu martes, qué tal tu miércoles? Bienvenido a Espacio Hogar, el lugar donde tus sueños son realidad. Algo así, o sea, rompamos con ese esquema mental de tener siempre que saludar de una manera. Que en vez de decir buenos días, ¿cómo estás? Digas, aquí donde yo estoy, desde donde te estoy escribiendo este correo electrónico, hace un calor impresionante. Sí, o sea, eso es original, eso es romper con el esquema, eso es poner al lector en otra sintonía a nivel mental. Y eso tenemos que empezarlo a usar para nuestros proyectos, para nuestras presentaciones, para nuestras diapositivas, para nuestros email marketing, para nuestros anuncios de Facebook Ads. Es una herramienta excelente aprender a redactar. Copywriting es eso, textos que seducen, textos que persuaden para generar una acción. Eso es copywriting, no es nada más lo que la publicidad lo llama como copy. Sí, un buen copy. Nadie lo hace como Frisbee lo hace. Pollo frito Frisbee. Aquí en Colombia utilizamos ese. Eso es copy en publicidad. Copywriter son textos llevados a la web. Es apelar a las emociones y sensaciones. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ahora, hay una... ¿Recuerdan que yo les hablé de este tema? Muy bien, les hablé. Apelar al cerebro reptil, muy bien, a eso tenemos que llegar, a venderle a la mente y no a la gente, tratar de conectarnos con el cerebro reptil de las personas. Recuerden que las personas compran, no saben por qué compran, es la mejor definición, las personas compran algo porque no lo saben, porque no lo necesitan a veces, ¿sí? Simplemente porque son compulsivas, porque su cerebro reptil las hace tomar decisiones basadas en el miedo, en temores. Entonces, digamos que si conjugamos todo eso dentro de nuestras posibilidades como emprendedores, empresarios, empleados, docentes, profesores, artistas, vamos a sacar mucho provecho de toda esta herramienta que nos ofrece el Internet, que es aprender a redactar textos para la web. Ahora, la quinta característica que debe cumplir es el SEO, Search Engine Optimization. Recordemos que si estamos posteando en un blog, si estamos posteando en una página web, Google a través de su robot nos va a sistematizar, nos va a escanear, nos va a generar una búsqueda de palabras que generen una búsqueda de palabras que generen la necesidad de personas que están en el navegador encontrando esa palabra clave, ¿sí? O sea, personas que están buscando esas palabras claves, si están dentro de los keywords de nuestra página web, dentro de nuestros blogs, están redactadas, están de calidad, están aportando valor, están siendo originales, Google al hacer ese escáner nos va a posicionar en unos lugares de privilegio para que podamos ser vistos, para que tengamos mayor visibilidad, podamos estar en la primera página, en los primeros resultados. Entonces, una de las características de un buen copywriter es de que haya SEO. Siempre escriban pensando en que tiene que ser original, emocional, tiene que tener el objetivo claro, pero debe tener SEO, es decir, debe estar basado en cómo buscan las personas. Recuerden que yo ya les dije cómo las personas buscaban y ya les hablé de marketing de contenidos y de qué tipo de contenidos las personas van a buscar. Entonces, es muy importante tener claras estas características. Me están escuchando, regálenme corazones, por favor, interacciones, ya vamos a terminar, ya vamos en un 70% del streaming del día de hoy. Copywriting, mañana, ¿se congeló la imagen? A ver, sí, hola, sí. Bueno, yo lo sigo leyendo aquí, me siguen apareciendo cositas. Bueno, mándenme corazoncitos, por favor, para que no se congele la imagen. Muy bien. Estamos hablando de copywriting, de las características, ya vamos a terminar. Mañana vamos a hablar de marca personal. Mañana el tema es marca personal, lo va a hacer en la mañana. Igual va a quedar grabado por 24 horas, así que usted lo va a poder ver, lo va a poder repetir, lo va a poder encontrar también en mi plataforma web de www.profetaloco.com o en YouTube. En YouTube también los estoy siguiendo y los voy a compartir, por supuesto, a todos ustedes. Los voy a postear en el grupo de Facebook. Las personas que quieran ingresar a ese grupo de Facebook, es un grupo exclusivo. Usted puede hacer parte si me escribe. No quiero meter personas o anexar personas a ese grupo que no quieran estar allí, que no nos aporten valor. Quizás sus intereses
intereses sean otros, el interés de este grupo es crecer como comunidad que quiere aprender comunicación y marketing digital. Totalmente gratis. Si usted lo quiere hacer, bienvenido. Puede entrar y puede seguir. ¿Listo? Esta característica es muy importante. Es muy importante la versatilidad. Ojo, esto es muy importante, y más ahora que nos encontramos en una, digamos, estamos en una divergencia, donde nos estamos juntando millennials, donde viene la generación Z, la generación Y, la generación de los 60, de los 70, vienen los nativos digitales, vienen los centennials. Ya nosotros todos hablamos de millennials, pero ya nacieron los centennials, los del centenio, y estas personas, de una u otra manera, nuestros textos se tienen que adecuar a estas generaciones. O sea, no podemos, nuestro texto no solamente tiene que emocionar con palabras raras rebuscadas para un tipo de audiencia, sino que sean versátiles para que puedan influir en la decisión de una compra, en la decisión de una búsqueda, de llenar un formulario. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces las personas piensan que los únicos que pasan tiempo en internet son los millennials o los centennials. Pero resulta que también hay personas de 60, 70 años, 50 años, pensionados, jubilados, personas que están navegando allí y se ven atraídos hacia un contenido. Entonces nuestro escrito, nuestro copywriting, nuestro email marketing, nuestro anuncio tiene que ser versátil. Y una de las mejores maneras para ser versátiles es entender cómo ellos hablan, hacer una escucha activa de cómo estas comunidades se conectan. ¿Ya? Es muy importante eso. Ahora, otro de los aspectos claves y las características que tiene que tener el copywriting, ya vamos a terminar, es básicamente un lenguaje, ojo, y esto es muy importante, positivo, y esto sí lo vemos muy a menudo. ¿Por qué? Porque a menudo nos encontramos con, ojo, esto es neuromarketing, creo que Ade Contigo lo habló por ahí, neuromarketing. Esto es muy importante porque muchas veces en nuestras páginas web, yo lo he hecho, yo lo he cometido ese error, colocamos, no te pierdas esta promoción. ¿Cuántos lo han hecho? Yo creo que todos lo hemos cometido, ¿verdad? No te quedes por fuera. No te lo pierdas. No te lo puedes perder. Y resulta que eso, si genera, digamos, un impacto emocional cuando se dice o cuando se habla, pues imagínese cuando se lee, también va a generar un tipo de impacto. Ahora, el impacto que va a generar va a llegar a nuestro subconsciente, y recordemos que mucha de la información que recibimos y retenemos es porque llegó primero a nuestro subconsciente, y quizás no lo entendamos en ese momento, sino a los 10, 20 días genere ese impacto y esa reacción en nuestro cerebro. Así funciona el ser humano, así funciona el cerebro. No soy neurocirujano ni neurolingüista ni nada, pero eso es lo que dicen los expertos. Entonces, si nuestro copy está basado en esa estructura gramatical, ¿verdad? Oh, muy excelente, Ade Contigo, un aplauso para ti, gracias por ese aporte, genial. Si nuestro subconsciente recibe el impacto, no te pierdas este exclusivo taller, no te pierdas esta exclusiva promoción, pero lo primero que va a recibir son palabras negativas, no perder, no perder. Y eso, para la decisión de compra, es importantísimo tenerlo. ¿Qué deberíamos de hacer? Lo que nos acaba de colocar nuestra amiga Ade Contigo. El deber debe ser, tú debes estar allí, tú debes disfrutarlo. Excelente, yo creo que, ¿qué más le podemos colocar a eso? ¿Ah? No, me parece que básicamente, ahora, no solamente es con no te lo puedes perder, también dice, no dudes en contactarme, no dudes en contactarme, no te olvides de reservar tu plaza. ¿Sí? Entonces, todas esas palabras y esos copy que nosotros metemos de manera negativa o anteponiendo palabras negativas, sí, créanme que influye muchísimo. Hay una estadística que dice que cuando se han cambiado los copies en positivo, en vez de negativo, que empiecen con una afirmación negativa, se cambian a positivo, generan un 25% más de llamado a la acción. Así que vamos a empezar a utilizar estos tips, ¿sí?, y estas características dentro de nuestra escritura gramatical cuando generemos una promoción, hagamos una invitación, y es algo que tenemos que empezar a aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Un abrazo para Joanita, te habíamos extrañado por este streaming, ¿cómo vas? Cambio de foto de perfil, uy, qué linda, qué chévere, muy bien. Dice, 5 herrajes que no pueden faltar en tu cocina, un contenido que publiqué para Espacio Inmobiliario. A ver, 5 herrajes que no pueden faltar en tu cocina. Digamos que el no entra de entrada, o sea, no empieza el texto, pero podríamos acomodarlo. A ver, podemos colocar,
cinco rajes que no pueden faltar en tu cocina, podríamos poner como lo indispensable para que tu cocina luzca genial. Los herrajes que deben estar para que tu cocina luzca genial. Digamos que puede ser, por ahí puede sonar la flauta, es empezar también a buscar conectores y que entre más, digamos, sean descriptivas, pues puedan conectar un poco más, ¿no? Entonces, en vez de cinco herrajes que no pueden faltar, digámosle cinco cosas que hacen tu cocina inolvidable. Cinco herrajes que hacen tu cocina inolvidable. O que hacen tu cocina una maravilla. Sí, ahí lo estamos acomodando rezagos. Wow, listo. Baila Fit Cali, un abrazo para ti, Sarita Betancourt. Sarita Betancourt es fotógrafa. Toma unas fotografías increíbles, impresionantes. Un abrazo, un abracito para ti si me estás escuchando. Saludos a tus padres. Y bueno, muy bien. De esos casos hay muchos. No te pierdas la mejor de Prime Day. Ay, no te perderás ningún plan. Básicamente te dicen no te quedes por fuera. Entonces, digamos que todos esos, como lo dijo Ade contigo, allí debes de estar. ¿Listo? Julián, he estado aquí por ocupaciones, pero sí me lo veo completo mañana. Vale, un abrazo, no hay problema. Gracias por estar aquí. Mañana terminamos ya. Mañana es el día 21 y mañana les voy a dar un regalo. Les voy a compartir un detalle a todas las personas que están aquí. Es un PDF, es un ebook que he estado escribiendo y he estado preparando para todos ustedes. Se los voy a hacer llegar a sus correos electrónicos. A los que me manden su correo electrónico, se los hago llegar, por supuesto. Y mañana también igual les voy a presentar la página web para que lo puedan descargar. Y allí va a estar. Allí va a estar con un link para que lo puedan tener y puedan tener acceso a eso, ¿listo? Y recuerdan estar participando en el grupo, o sea, a partir de ya mañana empezamos con el tema del grupo del networking, ¿sí? Así es, qué rápido ha pasado, pero vamos a tomarnos un descanso de 7 días porque yo voy a estar en la ciudad de Bogotá, mejor dicho, voy a ir a un congreso de educación que les voy a compartir para que todos ustedes aprendan también y crezcamos como comunidad, pero volveremos después con otro formato, no se lo vayan a perder. Igual los streaming van a seguir por el grupo. Por eso les quiero invitar a que se vayan al grupo. Todo esto lo estamos haciendo, recuerden, los primeros streaming que dicen, los cambios de algoritmo de Facebook, de Instagram, las cosas que se están generando, que siempre han existido, sino que en este año están más visibles y digamos que de una u otra manera, buscando soluciones a ese engagement, a tener ese contacto, pues básicamente estamos utilizando esos mismos consejos que estamos dando aquí. Generar grupos, video en vivo, videoclips, fotografías con valor agregado. Entonces eso lo vamos a hacer, ¿vale? Los espero por allí. Ya vamos a terminar. ¿Listo? Ya estamos terminando. Entonces, poderosas razones, esas es básicamente lo que terminamos allí con los siete positivos. Son siete de las características que tiene que tener un buen copywriter, ¿sí? Fundamental. Ahora les voy a decir tres poderosas razones para terminar. Tres razones poderosas para llenar tus textos de lenguaje positivo. Entonces, la primera razón, la gente escanea, la gente no lee, la gente escanea. En un correo electrónico, en internet, en páginas web, en portales de venta, en carritos de compra, la gente no se va a poner a leer al pie de la letra, la gente va a hacer un escaneo. ¿Por qué? Porque ya nos estamos acostumbrando a escanear las páginas web. Yo no sé si a ustedes les pasa que entran a una página web y básicamente le hacen un escaneo, bajan rápidamente con el scroll, no leen, escanean. Entonces, es muy importante. El tiempo es oro y muchos de nuestros lectores realizan rápido comprobaciones de contenido. Entonces, es allí donde el copywriting debe estar marcado con palabras. Como nada más y nada menos, palabras positivas, palabras como que expresen alegría, palabras que expresen emoción, palabras que generen esa emoción de poder disfrutar y quedarse allí. ¿Listo? Ahora, la segunda razón, tres poderosas razones para llenar tus contenidos de positivismo, que sean más positivos. La gente escanea, no lee. La segunda, haz el texto fácil de entender. Un lenguaje sencillo, claro y contundente. Un lenguaje sencillo, claro y contundente. ¿Sí? Haz los copies fácil de entender, no te enredes, no te coloques a voltear, no hagas un marco teórico ni una exposición grandísima. Si algo nos ha enseñado Twitter es a poder manifestarnos o expresarnos en 140 caracteres. Tenemos que empezar a formar esa habilidad, que en 140 caracteres máximo podamos expresar y generar una idea. Pero como un copy no tiene que tener 140 caracteres, sino a veces hasta menos de 140 caracteres. Entonces generemos y hagamos de que sea fácil de entender. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Fácil, fácil de entender. Práctico, contundente y claro. Claro, fácil y contundente. Claro, práctico y contundente. Claro, agradable y contundente. Que sea contundente. ¿Listo? Y tercero, a través del copywriting, cuente lo que va a conseguir la persona.
que eso lo hemos manifestado desde el inicio de los streaming. Siempre es muy importante hacerle entender a la gente que tiene tres cosas. Tiene una necesidad por resolver, ¿verdad? Se encuentra en un punto para resolver esa necesidad o ese problema. La necesidad puede ser problema. Y tercero, tiene un anhelo y un deseo. Entonces juguemos con eso. Si las personas tienen un deseo, una necesidad, un problema, perdón, si tienen un problema, una necesidad, lo que van a querer es básicamente solucionarla. Lo que tú tienes que identificar rápidamente es en qué estado se encuentra. O sea, no es lo mismo, voy a ser un poco extremo quizás, no es lo mismo que yo diga, estoy enfermo y me duele la cabeza, ¿cierto? Estoy como indispuesto y tengo ganas de recostarme porque me duele la cabeza, a que yo esté padeciendo una enfermedad grave, ¿cierto? Estoy en un estado. Entonces, tengo una necesidad, sí, de estar sano, de estar saludable. Pero, ¿en qué estado me encuentro? No es el mismo estado al que le duele la cabeza al que está hospitalizado en una clínica. Entonces, tú tienes que detectar de que tu lector, ¿en qué estado se encuentra? O sea, si ese problema y esa necesidad ya la identificaste, ya la tienes, entonces, entiende en qué estado está de ese problema y de esa necesidad. Ahora, ¿para qué? Para que conectes con su deseo, ¿a dónde quiere llegar? Está en un punto A y va a llegar a un punto B, ¿sí? Entonces es muy importante que entendamos que si nosotros le contamos en ese copywriting lo que la gente va a conseguir, lo que va a solucionar, vamos a ser supremamente poderosos, ¿listo? Señoras y señores, preguntas, dudas, inquietudes para terminar, nada más y nada menos. A ver, cuéntenme, ¿les gustó? Esto era como un complemento del streaming que vimos el miércoles. Yo les dije que hablamos de la anatomía del texto, hablamos de las plantillas, hablamos de lo técnico, hicimos una estrategia de email marketing, los que estuvieron, pues igual se pudieron disfrutar ese día. Y los que no, pues lo pueden ver a través del grupo, lo pueden ver a través de YouTube, en mi página web. Un abrazo para ti, de contigo. Gracias por estarte hoy con nosotros, por conectarte. Saludos a la bella Panamá, excelente ciudad bonita, ¿no? Playa Ciudad Bonita, es un lugar maravilloso, un lugar cool, como tú lo dices, en Panamá. Un abrazo para ti, un abrazo para Joana, para Rezagos, para Andrés, para Felipe, para Sarita, para Baila, para Linajo, todos los que estén. Regálenme una última tanda de corazones, por favor, para despedirnos. Hemos terminado el streaming del día de hoy. Mañana lo voy a hacer temprano. Ojo, mañana vamos a terminar básicamente nuestro streaming. Lo voy a hacer a las 10 de la mañana, ¿listo? Bueno, a las 10 de la mañana para que no nos toque madrugar tanto. Igual va a quedar grabado, ¿listo? Laurita, John Carey, Natalia Cerquera, Fabricio Pérez. Un abrazo para ti, Vanessa, Alex. Un abrazo para todos. Gracias, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, conmigo, en esta casa. Un abrazo para Soy Carito Gallego. Mañana también lanzo podcast para que estén pendientes. Así que bueno, nos vemos. Mañana terminamos esta primera temporada. Y si quieren pertenecer al grupo, entonces me dejan un DM, un inbox o un mensaje directo, ¿listo? Conéctate y si no, lo puedes ver en el grupo. En el grupo vamos a hacer un recap durante estos 7 días de descanso de todos los streaming, ¿vale? Entonces agrégueme. Recordemos que este 2018, conocimiento que tengamos y no lo compartamos, va a perder por completo su valor. Estoy pronto a contarles algo genial que va a pasar en la industria del conocimiento y una revolución en Latinoamérica. Esto está sucediendo en Europa y estoy a punto de contárselos. Por eso me estoy capacitando, me estoy entrenando más, estoy adquiriendo nuevas habilidades para que hagamos esto juntos y crezcamos y, mejor dicho, podamos ayudar a miles de personas, a millones de personas. Esto ya está sucediendo en Brasil, en Europa, en Estados Unidos, y llegó el turno de Latinoamérica. Así que yo estoy emocionado, estoy feliz, estoy contento y con una expectativa grandísima, porque ya estoy teniendo unos resultados y estoy imaginando y viendo cómo Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay y lo demás que hay por ahí van a cambiar su forma de pensar a través de la educación. Les mando un abrazo y un beso bien grande. Que descansen en este jueves. Pórtense bien, pórtense bien. Nos vemos. Un abrazo para ti, Ade, contigo. Por supuesto, Carito. Alex, chao. Nos vemos.